Sí, es realmente esa es la actitud, es la palabra precisa, es soberbia lo que existe en el gobierno de Noboa, es una burla de los ecuatorianos. Realmente se han concentrado en estos primeros meses en lucrar, en cerrar los negocios de sus familias, en poder perdonarse los impuestos ellos mismos. Yo creo que ahí hay que ser autocríticos en el sentido de que se les dio chance para que puedan servir al Ecuador, porque salíamos de algo tan nefasto como el gobierno de Lasso. Pero no están sirviendo a la patria, mira, no están ayudando a la gente. Estamos peor, estamos con apagones de 8 horas, 6 horas, 4 horas, dependiendo de la ciudad. Y claro, ¿qué productividad se puede lograr con aquello? Y estos son los famosos empresarios que nos gobiernan, imagínate. Entonces es realmente abominable lo que estamos viendo. No hay ni siquiera señales de que se pueda recuperar la situación pronto. Y parece que la única política que tienen ellos es de ver al cielo a ver si ojalá llueva. Pero realmente no vemos una acción decidida. Hasta Lasso, mano. Hasta Lasso, Gustavo. Hasta Lasso viajó a Perú y a Colombia a ver si conseguía algo de luz. Hasta Lasso. Entonces aquí vemos en cambio un gobernante totalmente aislado, que el único lugar que viaja en el exterior es a Miami para ver si, no sé, pues recarga las pilas con la farra. Pero no estamos viendo que se esté dedicando al Ecuador.